El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extendió por un año más la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela, alegando que el gobierno de ese país continúa erosionando los derechos humanos y persiguiendo a dirigentes opositores. En una carta a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extendió por un año la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela. Alega que el gobierno de ese país continúa erosionando los derechos humanos y persiguiendo a los dirigentes opositores. La decisión de Obama coincide con un clima de agravada crisis política e institucional en Venezuela, luego que una sentencia del máximo tribunal redujera los poderes del Parlamento, controlado desde enero por la oposición. En la ciudad venezolana de San Cristóbal, este jueves manifestantes encapuchados quemaron un vehículo oficial y se enfrentaron a la policía en su segundo día consecutivo de protesta. Esta ciudad fue en donde en 2014 iniciaron las revueltas contra el presidente Nicolás Maduro, que se replicaron en varias ciudades y dejaron un saldo de 43 muertos y alrededor de 800 heridos.